La candidata del PAN Nueva Alianza a la gubernatura de Michoacán anunció que sí procederán legalmente con el candidato del PRI a la gubernatura Fausto Vallejo, luego de que ofreciera una tarjeta similar a la ganadora, pero con beneficios inmediatos para llamadas ilimitadas. Esperamos a conocer las condiciones muy específicas. Lo que yo leo en los medios es esto, que uno de los beneficios es que a la de ya, esa tarjeta va a ofrecer llamadas ilimitadas. Si eso fuera así, tendríamos que proceder, porque es un delito electoral. La candidata entregó ante los medios de comunicación 4 tarjetas ganadoras a personas que decidieron tomar el compromiso de apoyarla en esta campaña electoral a la gubernatura. Una pareja de adultos, un universitario y una madre soltera fueron los primeros en convertirse en acreedores de este documento en Morelia. La candidata dijo gustosa que sus actividades van en forma, contrario a las del candidato del PRI. Pues en la madrugada, ¿no? Nosotros estamos en nuestros tiempos, nosotros tenemos nuestra programación. Señaló que de acuerdo a las encuestas que ella ha visto, en cuanto a seguridad y educación, sus propuestas la colocan arriba de sus adversarios políticos. Con información de Ramsés II, informa Quasar TV.